invitamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir, sentir y disfrutar otra jornada llena de fútbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Amigos del fútbol, los saluda Rodolfo De Paoli. Una vez más, tengo el placer de estar acompañado por este verdadero crack, Diego Latorre. Hola a todos, es un privilegio estar acá en un marco sensacional a la espera del comienzo del partido. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Habrá saque de banda. Allí se van abriendo por afuera. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Hay córner. Va con el cabezazo. Smalling. Es todo mérito del defensor. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. Rojo. Gran pase a través de la defensa. Cuidado que puede terminar en gol. Sablan, impresionante disparo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Se abre el partido nomás. Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla, Diego querido. Igualmente apareció el goleador y la pelota dentro del arco. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. Sálico. Recibe el pase en el área. A ver quién va. La aguantará. Le va a pegar. ¡Gol, gol, 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 enorme definición. ¡Viva el fútbol! Es una verdadera demostración de coraje. No están dispuestos a entregarse. Se fue camino al gol, se fue camino a la gloria. Enfrentó al arquero y define de esta manera brillante. Tan sencillo como eficaz. Mantuvo la calma, esperó a ver qué hacía el arquero y definió ante la salida. Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador. Es algo que le suele pasar a muchos equipos. Hacen el gol y se relajan. Es cuando más concentrado tenés que estar. Sálico. Bersálico corre a toda velocidad por la derecha. Lukaku. Enorme pelota. Cabecea, puede ser. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Pase largo hacia la zona del córner. La juega bien hacia adelante. Pelotazo largo por afuera. Bersálico. El balón cruza la línea
es lateral. Pase largo al hueco. Cuidado, esta puede ser muy buena. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Buen intento. Los defensores estaban marcando al límite. Es una buena variante si no pueden entrar por abajo. Rojo. Keita. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Lindo espacio encontró por ese lateral. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Darmian. Keita. Rojo. Vuelve a ganarla. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo. Quiten el área. Levanta la pelota. Va a llegar. Pasó muy bien. ¡Qué impacto! ¡Brazo, brazo, 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 brazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Es la gran oportunidad, la gran chance que tenían para quedarse con este resultado. Así se le pega la pelota, con calidad y violencia. En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero, fue una definición brillante. Balón suelto. La va sacando fuerte hacia adelante. Centímetros, no llega esa pelota. Me salió demasiado largo. Rojo. Keita. Quedan 5 minutos para el descanso. ¿A dónde la va a mandar? Keita. Pase largo hacia la zona del córner. La cruza sobre el área. Se la saca de encima. Arnautovic. Lucha por no perderla. Blin. Keita. Blin. Se mete con todo por el medio. Blin juega el balón hacia atrás y vuelven a empezar. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante, con 3 goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. Y así concluye la primera mitad. Pocas veces vimos primeros tiempos tan emocionantes como este. Numerosas situaciones, goles para todos los gustos, una remontada. ¿Qué más se puede pedir? No veo la hora de que arranque la segunda mitad. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. Se va la pelota y esto será saque de arco. Darmian. Fellaini. Es un pase que rompe la defensa. Zabaleta.
pelota le pusieron. Arnautovic abre el juego con ese pase. Zabaleta busca alguna cabeza. Fellaini. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Desde arriba tienen que moverse un poco más. Los laterales tienen que defenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la gran oportunidad. ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! Buen panorama, ¿eh? Fue un brillante pase por arriba. Keita, bien jugado hacia la esquina. Zabaleta, por lo que estoy viendo, la idea de este equipo es defenderse con la mayor cantidad posible de futbolistas. Sí, sobre todo en la zona central. Supongo que es para cuidarse de los centros. Y claro, pero tirarse tan atrás no es... ¡Entró el arco! ¡Palo, palo, palo! ¡El arquero estaba vencido! ¡Increíble! Lukaku. La juega larga, cerquita del córner. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. ¡Cabezazo terrible! ¡Gol! ¡Grítalo, grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Es un gol que llega desde el amor propio, desde el orgullo, desde el temperamento. Ahora está todo igualado otra vez. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Y volvieron a empatar. Felicitaciones por el empate, muchachos. Ahora van a ir por otro gol o van a dedicarse a defender este empate. Abre muy bien la defensa con este pase. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Darmian. Keita tiene a su marcador respirándole en la nuca. Está claro que no quieren cometer el mismo error otra vez. Saben que si le das espacio puede hacer más goles. Ahí está el cabezazo. Dispara al arco. Se la saca de encima. Arnautovic. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Se va con todo hacia adelante. Va con todo a trabar. Abajo sin falta. Impecable. ¿A dónde va? Lukaku. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Sigue igualado, pero todavía hay tiempo para algo más. ¿No te parece, Diego? Los dos lo quieren ganar. Ninguno está conforme con el empate. Cuestión de ver quién arriesga más y a quién le queda resto físico. Los dos han hecho un esfuerzo descomunal.
tira un pase largo al vacío. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. La saca lejos, bien lejos. Se están preparando los suplentes. Me parece que se viene un cambio. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Se eleva y cabecea. Cabezazo, pero le erró el arco. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Mata. Se nos muere el partido. El que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo. Keita avanza sin marca por la izquierda. Buen centro al área. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Rojo recupera la pelota. Fuera el silbato del juez y esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Han terminado igualados, no se pudieron sacar ventaja, poca precisión en las áreas. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? No creo que estén muy satisfechos con el resultado, pero ante la imposibilidad de ganar, también es importante no perder. Hemos vivido, sentido, disfrutado este encuentro junto a mi compañero Diego Latorre. A ustedes muchas gracias y muy buenas tardes. Some narrative from Mr. Gentleman, unfinished, weak slam.